momentos Dulce María nos estaba anunciando que ya se convirtió en mamá. La cantante y actriz, además de dar a conocer el nacimiento de su bebita, revelaron el hermoso nombre que le pusieron, asegurando que tanto ella como su esposo Paco Álvarez están felices de la vida. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. ¡Bienvenidos! Muchos de nosotros estamos esperando con ansias ese reencuentro de RBD en el concierto virtual que próximamente estará en las pantallas de muchos de nosotros, que próximamente estaremos disfrutando en las pantallas. Mientras Alfonso Herrera lamentablemente se ausentaba por motivos laborales, Dulce María le deseó lo mejor a sus compañeros, revelando que no estaría presente en este evento, ya que sería muy cercano al nacimiento de su bebita. Apenas este pasado 9 de noviembre, Dulce y Paco Álvarez estaban celebrando su primer aniversario de bodas, y a pesar de que ya tenían un tiempo como pareja, lo que más les emocionaba era la llegada de su primer bebé, quien seguramente será una niñita sumamente talentosa como ellos. A lo largo de todos estos meses, Dulce María nos ha deleitado con tantos detalles en redes sociales acerca de su embarazo, como por ejemplo la prueba positiva, la revelación de género, y ahora con la primera imagen de su bebé, una pequeña niña a quien decidieron llamarla María Paula. Hace unos momentos Dulce María y Paco Álvarez le revelaron al mundo que ya se habían convertido en papás. Con esto quisieron compartir una fotografía de sus manos tomando la pequeña y hermosa manita de su bebita. A través de su cuenta oficial de Instagram, Dulce María escribió: "No hay palabras que logren expresar todo lo que siento. Primero, gracias infinitas a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor intenso, una experiencia transformadora. Tu vida se divide en un antes y un después. No sabes cuánto puedes aguantar, pero por amor te haces más fuerte. Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos, pequeña. Gracias, Paco Álvarez, por ser el mejor papá para nuestra bebé hermosa, que llegó a cambiarnos la vida. María Paula, te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti. Mi estrella hermosa, te amamos." Paco Álvarez, por su parte, subió la misma fotografía, reiterando que Dulce María es la mujer más valiente, amorosa y hermosa, mientras desbordaba tantas palabras hermosas a través de esta publicación, la cual menciona lo siguiente: "Llegaste para desbordar alegría a nuestros días, a darle luz inmensa a estos tiempos, a enseñarnos que la vida es maravillosa y única, y que este es un milagro lejos de nuestro entendimiento. Te estábamos esperando con ansia, y puedes estar segura, mi pequeña María Paula, que vienes de un amor enorme y verdadero entre tu mamá y yo, y que cada uno de los días por venir, haré todo para que seas feliz y puedas sonreír siempre. Estaré contigo en todo momento, y nos haremos más fuertes juntos. Te amamos, tu mamita y yo. Gracias, Dulce María, por ser la mujer más valiente, hermosa y amorosa. Bienvenida, mi bebita hermosa." Las redes sociales de esta pareja se llenaron de comentarios de felicitaciones y muchas bendiciones para este nuevo nacimiento, en los cuales se incluyeron las felicitaciones de Anaí y Poncho Herrera, quienes fueron de los primeros en desearle lo mejor y mostrar su felicidad ante la reciente llegada de María Paula. Por su parte, Poncho Herrera escribió lo siguiente: "Enhorabuena, ardilla, bienvenida. Un abrazo enorme a los tres." Mientras tanto, Anaí, quien ya es una mamá experimentada, escribió lo siguiente: "Bienvenida, bebé, te amamos todos tus tíos." Y a la mamá más hermosa y valiente: "Muchas felicidades, Dios los bendiga." Junto a estos dos ex-RBDs, otros famosos también felicitaron a la pareja, como por ejemplo Geraldine Bazán, Sherlyn, Angelique Boyer y muchos, muchos más. Hasta este momento todavía se desconoce si Dulce María tuvo un parto natural o fue sometida a una cesárea, pero lo importante es que tanto ella como su hijita María Paula están con salud y celebrando sus primeros momentos juntos. ¿Crees que ahora que ya nació la bebita, exista la posibilidad de que tal vez Dulce María sí participe en el reencuentro de RBD? ¿Qué te pareció el nombre que le pusieron a la bebita? Esto fue el Muro de la Fama. Yo quiero saber todas tus opiniones, así que déjamelas aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí abajo en suscribirte. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo día. Nos vemos muy pronto. Bye.